Nosotros este día, cuando nosotros el 8 de abril vinimos al consejo, las vecinas y yo, yo hablé con el alcalde, le pregunté, al día 23 de agosto del 2007, ¿ya? Nosotros debíamos 170.511 pesos. Toda nuestra población. Ya. La población morrida. Somos cerca de 300 familias. Somos 359 familias. Ya. A ese día que nosotros vinimos a la reunión, nosotros no pudimos sacar este documento. Ya. Porque lo quisimos sacar y la municipalidad nos dijeron que no estaba, que no había sistema, que en fin. Ya. Ya. Pero, por informaciones de estas redes, supimos que iba como en 250 mil pesos. Ya. Al 8 de abril. Y yo el viernes 9 de mayo fui a pedir un actualizado este, yeah, el mío, y no me lo dieron. Claro. Me hicieron un documento y todo, que me lo daban siempre y cuando yo vaya a pagar ese día la deuda. Ya. Yeah. Y yo dije que no, que yo no la iba a pagar, pero que yo necesitaba saber el total de la deuda. La señora me hizo el cálculo, de acuerdo a la UEF, que son, hasta el día 9 de mayo del 2008, son 729.071 pesos. Ya. Yeah. Lo que deben mis vecinos y yo en la población Morro. Yeah. Nosotros le dejamos a la subsecretaria una carpeta igual que esta. Ya. La misma carpeta. Con, exactamente la misma. Con el avalúo fiscal, con el contrato de la compraventa de la casa, que es contrato de compraventa hipoteca y prohibición de hacer nada con las casas más que vivir ahí. Le dejamos todo esto, planos, todo, las fotos de las casas que están, cuáles son las casas que nos están cobrando tanta plata. Imagínate, mira, esta casa, claro, ¿cómo tú vas a pensar que vas a pagar un dividendo que si nosotros no lo pagamos ahora, va a llegar a un millón y va a seguir subiendo? Claro. Esa casa, por ejemplo, mira, acá hay otra, esa casa, claro, que se supone que eran casas las que nos iban a dar a nosotros, nos dieron una caseta en la que consta una cocina, un baño, un comedor. ¿Y dónde íbamos a dormir si no somos murciélagos? ¿Cómo van a pensar que una familia, hay familias que tienen 4 o 5 hijos, cómo van a vivir en esto? Y más encima tenemos que pagarlo. Claro. ¿Por qué si nos dijeron que no paguemos los dividendos? Entonces, ahora, nosotros nos llevaron apoyando al alcalde.